En un universo alternativo, donde los transistores nunca fueron descubiertos, la humanidad se enfrentaría a un panorama tecnológicamente radical diferente. En esta realidad divergente, los científicos e ingenieros se verían obligados a buscar soluciones innovadoras para compensar la falta de estos componentes fundamentales. Surgirían nuevas formas de tecnología basadas en principios completamente diferentes, desencadenando una revolución científica sin precedentes. En este mundo alternativo, la búsqueda de una alternativa al transistor daría lugar a nuevos avances, quizás en campos como la mecánica cuántica y la nanotecnología. Los científicos explotarían el mundo de lo microscópico, buscando manipular átomos y moléculas individuales para crear dispositivos que pudieran rivalizar con la potencia de estos transistores. Pero, ¿cómo sería un día cualquiera en este mundo distópico? Despertar en este mundo sombrío y desolado es como enfrentarse a un nuevo desafío cada día. La habitación en la que me encuentro es una cápsula de desolación, con paredes desconchadas y una ventana cuyos cristales rotos apenas dejan pasar la luz del exterior. El mobiliario es escaso y rudimentario, una cama con un colchón desgastado, una cómoda desvencijada y una silla con respaldo roto. No hay adornos ni objetos personales que den alguna pista sobre mi vida que alguna vez tuve. Al levantarme de la cama, el suelo de cemento helado quema mis pies descalzos. Me dirijo a la cocina, donde una vieja estufa de gas con quemadores oxidados espera a preparar mi desayuno. Los utensilios de cocina son igualmente antiguos y desgastados. Una sartén con mango roto, una olla con el esmalte saltado y unos cuantos platos de porcelana agrietados. Mientras espero que el agua hierva para hacer el café, enciendo una radio de válvulas que crujen y chisporrotean antes de comenzar a emitir estática. Sintonizo con una estación de noticias donde una voz sombría informa sobre el estado del mundo, conflictos armados, desastres naturales y enfermedades que se propagan sin control. La televisión es un lujo a los que pocos pueden acceder. Para comprar el periódico, tengo que salir a la calle y dirigirme a un puesto de venta en la esquina. El vendedor es un hombre mayor, con arrugas profundas y una mirada cansada que refleja los años de lucha por sobrevivir en este mundo implacable. El periódico es una reliquia del pasado, impreso en papel amarillento y lleno de noticias obsoletas que han perdido su relevancia. Llevar a los niños al colegio es una tarea ardua y peligrosa. Las calles están llenas de peligros y amenazas, desde pandillas violentas hasta soldados armados que patrullan en busca de cualquier signo de rebelión. Los niños llevan mascarilla para protegerse del aire contaminado y de las enfermedades que se propagan sin control. La educación es un lujo al que pocos pueden acceder, con escuelas deterioradas y maestros que luchan por enseñar en medio del caos y la desesperación. Los coches son reliquias del pasado, oxidados y cubiertos de polvo. Funcionan con motores de gasolina que escupen un humo negro y contaminan el aire en cada kilómetro recorrido. Las farolas son escasas, tenues, apenas iluminando las calles oscuras y peligrosas. En el trabajo, los elementos que uso son igualmente primitivos y desgastados. La ropa que visto es de un gris deslucido, con agujeros y manchas que reflejan los años de desgaste y abuso. Las herramientas son equipos antiguos y oxidados, con un funcionamiento poco fiable y propenso a fallar en el momento más inoportuno. A pesar de las dificultades, sigo adelante, luchando por sobrevivir en un mundo que parece empeñado en destruirme. Pero también podríamos tener una alternativa positiva. Despertar en este mundo sin transistores es como sumergirse en un universo de maravillas mecánicas y prodigios ingenieriles. Mi habitación está bañada por la cálida luz del sol, que se filtra a través de las cortinas de seda, revelando una decoración exquisita y meticulosamente elaborada. Las paredes están adornadas con pinturas al óleo y tapices finamente tejidos, mientras que los muebles son piezas de arte talladas a mano en madera de roble y adornadas con intrincados detalles de metal. Al levantarme de la cama, mis pies se posan sobre una alfombra mullida, hecha con los mejores hilos de lana, y el suelo de madera pulida emite un suave crujido bajo mis pasos. Me dirijo a la cocina, donde una impresionante máquina de café de latón y cobre espera pacientemente preparar mi desayuno. La televisión es un espectáculo de maravillas mecánicas, con pantallas de cristal líquido que muestran imágenes
nítidas y vibrantes en colores vivos. Para comprar el periódico simplemente tengo que visitar una de las numerosas tiendas de periódicos que se encuentran en cada esquina. El vendedor es un caballero de aspecto distinguido, con un traje elegante y un sombrero de copa que le confiere un aire de autoridad y sofisticación. El periódico es una obra maestra de la impresión, con páginas impresas en papel de alta calidad y llenas de noticias emocionantes sobre los avances tecnológicos y científicos. El lavavajillas es una maravilla de la ingeniería, con una compleja red de engranajes y mecanismos que aseguran que cada plato y cubierto salga impecablemente limpio. Los niños van a colegio en carruajes tirados por caballos, con elegantes carrozas de madera adornadas con intrincados tallados y cubiertas de terciopelo. Los coches son impresionantes maravillas mecánicas, con motores de vapor que rugen como fieras mientras atraviesan las calles adoquinadas. Las farolas son elegantes obras de arte con diseños elaborados y vidrieras de colores que iluminan las calles con una luz suave y dorada. La comida que preparo es una sinfonía de sabores y aromas, con platos elaborados y exquisitos que deleitan los sentidos y satisfacen el alma. Utilizo hierbas y especias exóticas, junto con ingredientes frescos y de temporada, para crear obras maestras culinarias que despiertan los sentidos y alimentan el espíritu. Y mientras disfruto de mi comida, me siento agradecido por vivir en un mundo donde la creatividad y la innovación son celebradas y donde los sueños más audaces se hacen realidad. En ambas opciones, la humanidad se vería obligada a confrontar no solo los límites de la ciencia y la tecnología, sino también los límites de su propia comprensión del universo y su lugar en él. En esta nueva era de explotación y aventura, la humanidad se enfrentará a su mayor desafío, el descubrimiento de su verdadera naturaleza y su destino en un universo sin límites.